estos lugares acá están apartados, están como escondidos. Sí, sí. Y ustedes lo que van a hacer, digamos, que se vean a la luz para que las personas que nunca han venido por acá a estos lugares desean de venir y conocer. Oiga, oiga lo que le digo. Oiga lo que le digo. Oiga lo que le digo. Oiga, mamita, oiga. Oiga lo que le digo. Oiga lo que le digo, mamita. La culebra verde, mamita. La culebra verde. Más bien una voz donde nos lleves al país a conocer nuestras necesidades como campesinos que somos. Si yo tuviera como la oportunidad de ir a hablar directamente con el presidente de la República, yo me había movilizado. Por medio del cine y por medio de fotografía uno puede expresar sentimientos y puede expresar lo que hoy en día en la calle no se puede expresar. Tengo 14 años, vivo aquí en esta prestigiosa parroquia y yo les voy a relatar la historia de una señora que perdió a sus dos niños de 5 y 7 años de edad. Y el interés nuestro y el mío principalmente es de contar nuestros antecedentes en la comunidad. Primeramente lo que somos, nuestra costumbre, igual de cómo conseguimos el territorio, de cómo lo hemos ido conservando. Es una de las cosas que yo quiero contar. Que acá en estas parroquias hay personas que necesitan vivir igualmente como viven los demás ecuatorianos, compañeros. Y gracias por todo. Y esperando que la gente... Ojos que ven. Vinieron con un proyecto innovador, el cual trataba de recoger realidades de la comunidad, del medio, que no se han hecho en aproximadamente todo este tiempo que yo llevo trabajando aquí. Los medios de comunicación, dos medios han venido aquí a la comunidad, pero solamente cuando han escuchado una noticia alarmante, nada más. Pero así, a convivir con uno, no ha venido nadie de parte del Estado. Tenemos que conversar especialmente con la comunidad en sí, para que la comunidad sepa qué es lo que se va a hacer. Sin el beneplácito de la comunidad y sin la participación de la comunidad, esto no puede darse. Que si fuera un proyecto que ustedes anduvieran, como es un proyecto que desde el día que llegó aquí, conversando con nosotros, aquí no estuvieran. Pero ¿por qué están aquí hasta el último día? Porque ya los estudiamos, que es un buen provecho que estamos sacando. Ellos saben vivir, saben vivir todo, pero el que no piensa, no tiene la vida. Lo que en verdad, como dice el eslogan, lo que no alcanzamos a ver desde nuestra realidad. Pueden ponerle ya póngale allá. ¿Dónde la hicimos? Sobre eso. Yo sinceramente quisiera que esto se viera en todo el mundo, porque nosotros lo que hacemos es transmitir
algo positivo. ¿Y le gustaría ver una película de cine? Encantado, sí, pues sí. Encantadísimo sí. Para verla. Sí, pues entonces por esa película uno ya se instruye y ya tiene un alcance mejor y ya pues le queda algo a uno de retener en su mente, de mirar. Sí, así es. Y queremos ver otras cosas que no hemos visto. Aprender de las costumbres de otras partes, de otras provincias, de otros cantones, de otras parroquias. Sí, nos gusta y también porque nos delecta. Bueno, el documental me impactó mucho porque vi de cómo la gente es organizada. Vivo organizada y cómo la gente defiende sus intereses. Y otra de las cosas es que los dirigentes son bien parados, son dirigentes que piensan no solo en ellos, sino que piensan en todo lo demás, miembros de la comunidad. Que mucha gente de la comunidad y de otras comunidades también llegaron a ver el cine, también del video. Y la verdad me encantó mucho, sí, me gustó, primeramente porque es algo nuestro, ¿no? Algo de nuestro país, con actores de nuestro país. Y yo creo que si se apoya un poquito más a nuestra gente, creo que en poco tiempo más vamos a tener grandes cintas, grandes películas y bonitas para poder observarlas. Ah, sí, por primera vez. Que vi en la película. Acción y corte. Mire, grabando. Empieza a correr un conteo. Grabando. Corto. ¿La tunda está atrás todavía o qué? Sí, ¿no? Tavi. Vamos, vamos. No, la tunda ya se ha ido. No, pues yo ya me he ido. Compartir con una persona es lo más maravilloso que es. Vamos a tratar de contar juntos lo que ustedes quieren contarnos a través de las cámaras. ¿Qué vamos a hacer? Pues se va largo y ancho nuestro CD, nuestras grabaciones, y que todo mundo conozca que la parroquia Bolívar es un paraíso. Con ejemplos ya prácticos, ustedes ya van a empezar a manejar las cámaras, la cámara de fotos y la cámara de video pequeña. Y vamos con ejemplos prácticos a aprender cómo se maneja y cómo se cuenta lo que queremos contar. Entonces siempre fijos en la pantalla, y ustedes mismos son el espectador ese rato, entonces viendo que tengan tiempo de leer, de ver qué está pasando en cada imagen. Lo que me parece más importante todo es poder transmitirle a las personas la historia que estamos tratando de contar acá. Estamos enseñando al manejo de los equipos porque las ideas los tiene. Entonces eso ha sido fácil con un equipo de trabajo como ellos llegar a un proyecto que lo vamos a terminar. Es como algo que no normalmente uno no lo puede hacer, porque aquí, por ejemplo, si a uno le gusta este trabajo, esas cosas uno no las puede ver aquí porque no hay la oportunidad. Entonces ser parte de esto, de grabar todo, ha sido una cosa muy grande para mí. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que 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 ven. Yo sí tengo que ir de Loma Linda, pero tú permitiste a su cuñado que otro por acá. Aquí en el colegio existen cuatro tipos de razas, que son los negros, éperas, chaches y manabas. Un egoísmo muy claro, ¿no?, de parte de los indígenas hacia los negros. Por ejemplo, eso se viene viendo desde tiempos atrás. Ahora hay una agresión en el área educativa. No
hay un decreto que dice que ningún profesor negro puede ir a los colegios chachis. Sí, pero ellos sí pueden aceptar a todo estudiante negro que vaya a inscribirse. Sí, hubo un proceso de selección debido al complejo que tienen ellos ante los demás, que no son personas que abiertas. Hay que, como quien dice, darle apertura bastante a ellos para que sean un poco explícitos en explicar algo que ellos sepan. No, no es eso. Eso es puramente falso por el hecho de que nosotros somos más avanzados que los compas negros. Antes ellos a nosotros nos tenían, como decir, minimizados, pero ahora ya no pueden. Ellos hicieron sus cosas. ¿Por qué? Por el motivo de que, o sea, como que no hubo la fuerza, o sea, fuerza entre los negros, como la fuerza de los chachis. Bueno, nosotros queremos actuar a la vía estudiante de un chacho. Así como es él, como viene del colegio. Así sucesivamente. ¿Te llamas, señor? Mi nombre es Fran Pianchiche de Tapuyo. ¿Cuántos años tiene? 21 años. Estoy solo porque mi mamá se fue arriba y me dejaron solo con mi hermano y estoy aquí. ¿Y sabe cuándo baja su mamá? Por ahí dentro de 3 días creo que va. Aquí está la cocina, donde yo cocino. Bueno, la hora del desayuno, o almuerzo, o merienda, cualquier cosa, eso. La mesa donde yo como. Acá esta es la parte de la otra sala. Acá está la otra mesa donde yo escribo. Está la tele, los cuadernos, donde siempre me pongo a estudiar y hacer las tareas. Y aquí están las ropas que donde yo cuelgo. Las cosas donde yo no ocupo. Donde yo estudio se llama el Colegio Técnico Nacional Agropecuario Borbón. Solo quiero explicar una pequeña cosa de lo que he pasado en el colegio, y porque siempre me ha gustado el estudio y me he esforzado, porque ese es mi sueño, donde quiero encontrar esa meta hasta conseguirme, ¿no? Porque el estudio es lo más importante en la vida. La decoración, lo que hice, bueno, me pareció genial porque estas son mis ropas, aquí están los cuadros, mis fotografías, el peluche, los CD. La enciclopedia para mí es una cosa que siempre me significó muchas cosas. Siempre a mí me ha gustado las cosas así de culturas, por ejemplo, de las cines. Bueno, aquí está, esta cosa de aquí es el tambor, donde unos 3 años donde salí tamborero. Y el equipo de aquí, bueno, me fui en el trabajo en Quito y con mi esfuerzo saqué
Bueno, ahora lo tengo aquí. Siempre a mí la música me ha gustado. Dice, amo lo que amo, yo te amo, como si pudieras no amarte. Te amo. Estoy un poco nervioso y... Pero estás muy bien, también perfecto, fascinante. El tema es si me mato o me muero. Ese así. Si me mata no me muero, algo dejaré, una carta dirigida a ti. Pa' que sepas aunque tarde mi alma que jamás te viste tú dudar de mí. Quizás en este momento se encuentre pensando en mí, en lo mucho que la quiero, en un momento la hará feliz. Quizás no sepa cuánto me hace falta, pero he de volar hasta encontrarla. Desde que se fue, no sé qué hacer, no sé qué hacer, será mi vida. Voy a enloquecer, sin su querer, sin su querer, mi alma delira. Bueno, gracias, eso es todo. Las partes donde vemos las casas donde están al lado de mi casa son casi la mayoría son mi familia. Bueno, de todo eso un poco. Gracias. Arbolea Ritter, Arbolea Perlaza Ritter. Gracias. Mi nombre es Carlos Mario Pared Ferrín. Gracias. Mi nombre es Ramírez Seños Antonio. Ya, gracias. Sí, yo soy el profesor Olmedo del Colegio Tenegro Pecuario Borbón. Existe la división Negros y Chachi. Son 22 alumnos, casi están en 11 en 11. Cuando se necesita trabajar juntos, los Chachi no quieren colaborar con el negro. Entonces le decía, ¿por qué? Desde mi punto de vista es ser por la raza, eso es lo que yo opino. Algunas veces, no, digamos, los negros y los chachis algunas veces no se entienden o no conversan mutuamente así, por eso. Que como los negros también así, como no llevan bien. Pero a mí siempre me ha gustado ser bueno. Ser generoso con mi compañero, pero a veces los negros admiran mal a los chachis. Por eso nosotros también tenemos que ser así como ellos. Digamos de las dos partes, porque tan solo de los negros no, porque yo también me he dado cuenta que los chachis también hablan mal de uno, y eso no es. De las dos partes tenemos razón.
Me imagino que los cháchiles creo que se sienten incómodos teniendo a un negro al frente. Es como que un negro le haya causado cualquier broma, entonces ellos se intimidan con un negro al frente. Como también los negros se intimidan con los chachis por el medio que, digamos, ellos saben hablar otro idioma y tan fácilmente se aprende el idioma de uno. Entonces uno, no, como no los entiende, uno piensa que ellos hablan mal de uno. Entonces ahí comienza el enredo del racismo. Como ellos son de otra cultura y nosotros otra cultura, entonces de ahí creo yo que viene esa cuestión del racismo entre uno. Voy a hablar un poco en chapalachi, así a preguntar algo. ¿Quién es en el colegio mío? Ya, en el colegio a mí. ¿Qué camisa naja yo? Bueno, ¿a qué viene a hacer acá en el colegio? Bueno, en la respuesta donde yo lo que respondí, dije, bueno, yo vengo al colegio para aprender muchas cosas. Pero chile, ¿la naja está en motis? La naja está en ya. Yo la vain. La asarén de pumitea. Inchi machunata las uñones que amo en ajo la. Sí, sí tiene miedo a los negros. Yo le pregunté eso. Qué difícil. Bueno, dije que, bueno, nervio, de miedo no. Porque ellos también son la misma persona, llevamos la misma sangre. ¿Qué es lo que más le satisface, lo que más le gusta de ellos? Su buena actitud y su buena compañía. ¿Y a qué palabra quiere que te diga? Cualquiera. Lucy. ¿Qué es Lucy? Plata. ¿Y qué más sabes? ¿Qué idioma es ese? Chapalachi. ¿Y dónde aprendiste? Tú me enseñaste, pues. ¿Por qué no se entienden bien? Sí, es por eso. Yo sí los entiendo, sí, yo vivo, soy vecino de ellos, entonces, no sé. Mi novio es chachi. Compartir con una persona es lo más maravilloso que he podido entender, ¿no? Porque yo he venido al colegio para educarme, para respetar a mis profesores, a mis compañeros, así mismo en mi casa, de todo eso. Gracias. Toda raza tiene sus valores, pues. Es común y corriente. Entonces, mi raza es una raza valorada también entre todas las cosas, como las demás razas, como los, sea chachi, sea serrano, sea manada, somos iguales todos. Tenemos el mismo conducto y tenemos que ser tratados iguales todos, un tipo de raza. Eso es mi opinión.